yo quiero trabajar, yo quiero que se haga las cosas, que hagamos las cosas bien, ¿no es cierto? No que hagamos las cosas por hacerlas. Por eso yo a veces no me gusta hablar tanto, a mí me gusta trabajar. Sí, trabajar y ver y corregir las cosas, pero es algo que acá en Bolivia es lo que veo, que viste, no hay esa unión que tiene que haber, esa unión. Yo pienso que una vez por todas tenemos que, es un país que se tiene que unir más. Ahí, si Dios nos dio, somos todos iguales. Dios nos dio para que podamos ayudar al otro. Y bueno, entre todos nos podemos ayudar, porque ustedes nos pueden ayudar a nosotros, nosotros los podemos ayudar a ustedes, la gente de la federación nos puede ayudar, el dirigente. Entonces dependemos de todo, darle al jugador, sacarlo al jugador, porque al jugador, ¿qué le vas a pedir cuando vos no lo formás como lo tenés que formar? ¿Entendés? ¿Qué va a decir? Mirá, no tenemos jugadores. Bueno, pero no lo formaste tampoco. Pues yo he hablado con muchos técnicos que dije en la selección, con muchos, cuando yo apenas se empezó a correr el rumor o me llamaron, yo empecé a hablar con 200 técnicos que estuvieron acá, porque quería saber. Yo a Bolivia no había venido, era uno de los pocos países que me faltaba dirigir. Yo he hablado con todo y todo te decía lo mismo. El jugador no se termina de formar, llega a primera y no está formado. La parte física es importantísima, también lo hablábamos con Pablo Escobar, constantemente lo hablábamos eso, ¿no es cierto? El déficit que hay físicamente. Pero eso lo tenés que empezar de abajo, porque vos cuando llegás arriba, ya es muy difícil. Ya es tarde. Es muy difícil cambiar todo eso. Ya es tarde. Entonces yo por eso digo, si queremos hacer las cosas bien, tenemos que ponernos ahí, hablar menos, es decir, ustedes no, ustedes tienen que hablar. Pero nosotros tenemos que trabajar. Claro. Y ustedes los que nos pueden ayudar, yo acepto, como te dije antes, las críticas, si vos me decís, ¿por qué hiciste este cambio? Yo te voy a decir, lo hice porque pensé esto. ¿Viste? Pero tenemos que estar más juntos. Lo primero que tenemos que hacer es estar juntos, unidos, ahí, que sea una Bolivia sola, que sea que tienen todo para adelante. Ahí. Y bueno, y darle al hincha, la alegría de ir a ver la selección y que esté no compitiendo nada más, ganando también, porque ya de competir no hay que competir, hay que competir y ganar. Esa, porque, vamos. Si no nos vamos.